Esa ya aumentó y sigue aumentando. El espiral de inflación que a todos nos afecta, afecta de manera especial y central a los más pobres de nuestros hermanos. El apoyo de Nación para Cáritas Nacional, que lo agradecemos mucho, yo quiero señalarle a la audiencia, especialmente de Córdoba, que es una ayuda que propiamente no llega a nuestros comedores, a nuestras parroquias, a nuestros hogares de Cristo y demás, sino que está enfocada en un plan, en un programa concreto. El programa se llama Emaús, cuento corto, es para merenderos, apoyos escolares a nivel nacional, pero que no toca a la provincia de Córdoba. Nosotros hoy en Córdoba tenemos una dificultad grande y creciente, que es la de darle de comer a más de 50.000 personas, familias, perdón, a más de 50.000 familias que golpean nuestras parroquias, nuestros comedores. Hablamos de 120 parroquias solo en la arquidiócesis de Córdoba, o sea, no estoy hablando ni siquiera de toda la provincia. Hablamos de más de 350 comedores, hablamos de 6 hogares de Cristo con 24 espacios, porque son diferentes umbrales, donde almuerzan y cenan más de 500 personas por día. En ese sentido, sí cabe destacar el apoyo que estamos recibiendo de la provincia de Córdoba. Particularmente hemos recibido 1.000 módulos de alimentos, serían 1.000 bolsones traducidos, del Ministerio de Desarrollo Social, y estamos recibiendo próximamente unos 30 millones de pesos de parte del gobernador por intermedio del Ministerio de Vinculación Comunitaria. Son dos apoyos concretos. ¿Nos alcanza para la realidad? No nos alcanza. Cuando yo hablo de 50.000, el universo de familias a las cuales ayudamos, 50.000, y hablo que nos llegaron 1.000 bolsones, estoy diciendo que estamos 49.000 familias abajo, ¿sí? Cuando yo hablo de 30 millones de pesos destinados para los hogares de Cristo, y estamos hablando que allí almuerzan y cenan más de 500 personas, más o menos, un cálculo estimado, tenemos comida para dos meses con toda la furia, 3 meses. Con la inflación que hay, capaz que menos.